Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde revisaremos los grupos de la Leagues Cup, hablaremos un poco del formato para los que no vieron el video anterior y trataremos de predecir los resultados de la segunda jornada de la fase de grupos. Sin más introducción, comenzamos con este video. ¡Intro! Comenzamos repasando un poco el formato de este torneo. Como sabemos, los equipos de la Liga MX enfrentarán a los de la MLS, siendo los 18 equipos mexicanos quienes participen en el torneo, mientras que de la Major League Soccer participan 29 equipos, incluyendo los 3 canadienses que participan en la Liga de Estados Unidos. En total serán 47 equipos, donde el campeón de la MLS Cup 2022 y el campeón con más puntos del Clausura y Apertura 2022 avanzarán directo a la ronda de los 16avos de final, que en este caso fueron Los Ángeles Football Club, y en la determinación de la Liga MX, Atlas sería en el Clausura 2022, donde sumó 40 puntos en los dos torneos, mientras que Pachuca se coronó en la Apertura 2022 y solamente en el Clausura 2022 hizo 38 puntos. Además de que en la temporada donde se coronó campeón hizo 32 unidades, dando un total de 70 puntos y siendo además también el que más puntos hizo en ese lapso. Ahora bien, los otros 45 equipos restantes se dividirán en 15 grupos de 3, donde los primeros 2 de cada grupo se clasificarán a la siguiente ronda. Hay que tomar en cuenta de que en caso de que un partido termine en empate, cada equipo se llevará un punto y se jugará una ronda de penales donde el ganador se llevará un punto adicional. Asimismo, a partir de la segunda ronda o los 16avos de final, los juegos serán de eliminación directa donde se jugarán tiempos extras y penaltis en caso de que no haya un ganador. Hablemos rápidamente en cómo se realizó el sorteo de los grupos. Para los equipos de la MLS se enlistaron según su posición en la MLS Supporters Shield 2022, mientras que para los equipos mexicanos se suman los torneos Clausura y Apertura 2022. Los primeros 16 equipos, sin contar al campeón que ocupará automáticamente la primera posición, tendrán un sitio fijo donde el más alto enfrentará al peor. Por ejemplo, el número 2, que es el América, compartirá grupo con el número 16 de la MLS, que en este caso es el Columbus Crew. Por otro lado, los lugares 17 y 18 de la Liga MX y los lugares 17 al 29 se sortearán en un grupo al azar. Tomando todo esto en cuenta, la fase de grupos quedó de la siguiente manera. En la Conferencia del Oeste, el grupo 1 lo conforman Portland Timbers, Tigres y San José Earthquakes. El grupo 2 lo encabeza Real Salt Lake, Monterrey y Seattle Sounders. El tercer grupo tiene a LA Galaxy, León y Vancouver Whitecaps. En la Conferencia Central, el grupo 1 tiene a Columbus Crew, América y St. Louis City. El grupo 2 tiene a Minnesota United, Puebla y Chicago Fire. Mientras que en el grupo 3 se encuentran Cincinnati, Guadalajara y Sporting Kansas City. Por último, el grupo 4 está conformado por Nashville, Toluca y Colorado Rapids. Ahora bien, en la Conferencia Sur, el grupo 1 es de los únicos dos grupos que tiene a 2 equipos mexicanos, siendo Mazatlán y Juárez quienes comparten el grupo con Austin. Y que además, el que califique como segundo se enfrentará a LAFC. El grupo 2 también tiene algo especial, pues el que termine en segundo lugar se enfrentará a Pachuca en 16avos. En este grupo se encuentran Orlando City, Santos y Houston Dynamo. El grupo 3 tiene al Inter de Miami de Lionel Messi, que podría debutar ante Cruz Azul, y al Atlanta United completando este escuadrón. El grupo 4 lo encabeza Dallas, quien se enfrentará a Necaxa y Charlotte. La Conferencia Este también tiene 4 grupos, donde el primero tiene al otro grupo con 2 equipos mexicanos, siendo Tijuana y Querétaro quienes tratarán de desbancar al número 2 de la MLS, Philadelphia Union. Montreal, Pumas y DC United serán los integrantes del grupo 2. New York City, Atlas y Toronto lucharán por un lugar en el grupo 3. Y por último, el grupo 4 tiene a New York Red Bulls, Atlético de San Luis y New England Revolution. Ahora sí, a lo que vinieron. La segunda jornada de juegos para los equipos mexicanos arranca con Santos enfrentando a Houston Dynamo. Los laguneros se clasificaron como quinto de la Liga MX, mientras que el equipo de Héctor Herrera fue de los peorcitos de la temporada 2022. Y aunque actualmente está peleando por un lugar en los playoffs, su rendimiento no es el óptimo. Además, acumula 5 partidos sin conseguir una victoria. Tomando en cuenta que Houston Dynamo ya jugó su primer partido donde empató y lo perdió en penales, donde podemos recalcar que el único jugador que falló fue Héctor Herrera. Así que viendo el panorama actual de Dynamo, podemos decir que Santos ganará este partido. El segundo encuentro será el enfrentamiento de Dallas y Necaxa. Los tejanos jugarán su último partido de fase de grupos y necesitan del triunfo si quieren asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
El séptimo de la MLS enfrentará al número 11 de la Liga MX. Aunque actualmente Necaxa ocupa la 14ª posición, mientras que Dallas es octavo de su conferencia, por lo que se podría decir que ambos pasan por un peor momento que en el 2022. No creo que sea un partido muy espectacular, pero creo que el encuentro terminará con un empate que Necaxa ganará en penales. Continuamos con el primer cruce entre dos equipos mexicanos. Mazatlán enfrenta a los Bravos de Juárez, donde los cañoneros jugarán su segundo encuentro en fase de grupos, siendo el primer equipo mexicano que consiguió una victoria. Y aunque se clasificaron como el 14º equipo de la Liga MX, mientras que Juárez fue uno de los dos peores equipos en la clasificación del 2022, hay que destacar que actualmente, o al menos en este año, Juárez ha tenido un mejor desempeño que los arrebatados. Y aunque Mazatlán solo necesita de un punto para clasificarse a la siguiente ronda, veo a Juárez ganando este encuentro. El siguiente duelo es entre León y LA Galaxy. La Fiera se clasificó como décimo de la Liga MX, mientras que LA Galaxy se clasificó como octavo de la MLS, siendo constantemente uno de los protagonistas de la Major League Soccer. Los panzas verdes empataron su primer partido y lo ganaron en penales, donde tuvieron que tirarse 38 penales para definir a un ganador. Si León vuelve a ganar dos puntos o más, se clasificará a la siguiente ronda, por lo que pienso que sí habrá un empate y nuevamente la Fiera lo ganará en penales. El próximo encuentro es entre San Luis y New England Revolution. Los potosinos abrirán su participación en la Leagues Cup, donde se clasificaron en la 12ª posición, pero enfrenta al vigésimo club de la clasificación de la MLS. Hay que tener en cuenta dos factores. New England Revolution es uno de los protagonistas de la conferencia este en este año. También hay que tomar en cuenta que los Reds ya jugaron su primer partido, donde empataron con New York Red Bull y lo perdieron en penales por 4-2. Así que muy probablemente saldrán por todo para ganar ese encuentro. A pesar de que el momento de San Luis en la Liga MX es muy bueno, no veo a los potosinos pudiendo ganarle al equipo de la MLS, por lo que voy por New England Revolution. Philadelphia Union y Querétaro son los protagonistas del próximo encuentro, donde Philadelphia, que se clasificó como segundo lugar, enfrentará al último de la Liga MX, que ha ido mejorando poco a poco, pero muy poco a poco, mientras que Philadelphia Union sigue siendo uno de los mejores de la MLS en la temporada en curso. The U ya demostró su poderío ante Tijuana y quiere ser uno de los protagonistas de esta copa, por lo que veo muy difícil que Querétaro pueda oponer resistencia, así que voy por el triunfo de Philadelphia. Rayados de Monterrey hará su debut en la Leagues Cup ante Real Salt Lake. Los Royals ganaron su primer encuentro y un empate sería suficiente para situarlo en la próxima ronda. Sin embargo, Rayados es uno de los mejores equipos de la Liga MX, clasificándose como el cuarto mejor club, mientras que Real Salt Lake terminó como el 14 de su clasificación. Sin embargo, actualmente los Royals ocupan el tercer lugar de su conferencia y por el juego mostrado en la primera fecha, no creo que Rayados tenga un partido sencillo, pero sí vio a la pandilla ganando este encuentro. Continuamos con el duelo de Tigres contra Portland Timbers. Aquí es el mismo caso que con Rayados, pues un equipo que está muy bien posicionado en la Liga MX, terminando en la tercera posición de la clasificación del 2022, enfrentará al lugar 15, que a diferencia de Salt Lake, Timbers actualmente no está pasando por un gran momento y está fuera de los clasificados a playoffs en la conferencia oeste. Mientras que Tigres es el actual campeón y se mantiene invicto en el torneo. Por todo lo anterior, creo que será Tigres quien salga con el triunfo en este partido. Seguimos con esta segunda jornada repleta de duelos interesantes, con el enfrentamiento entre Chivas y Cincinnati. Los Orange and Blue se clasificaron como el 10º equipo de la MLS en este ranking, que se realizó exclusivamente para el torneo, mientras que el rebaño se clasificaría como el 8º mejor equipo de la Liga MX. Este será un encuentro vibrante, ya que actualmente ambos equipos vienen jugando muy bien, y ambos son líderes de sus respectivos torneos. Además, tomando en cuenta que Chivas llegó a la final del último torneo, su hambre por hacer bien las cosas tiene que salir a relucir. Con todo lo dicho anteriormente, creo que el partido terminará empatado, pero Chivas lo ganará en penales. El siguiente encuentro será entre Nashville y Toluca. Aquí se enfrentan el 9 contra el 9 de la clasificación. Y vaya que pinta para ser un duelo muy parejo, porque Nashville es cuarto de la MLS. Y Toluca se encuentra actualmente en la 9ª posición de la Liga MX. Nashville estaría en la ronda de los mejores 32 equipos si empata el encuentro, ya que ganó su primer duelo contra Colorado, por lo que creo que podrían sacar un empate que Toluca ganaría en penales.
El último duelo de esta jornada pinta para ser muy atractivo, pues América enfrenta a San Luis, donde el líder actual de la Conferencia Oeste buscará a toda costa ganar el encuentro, ya que de otra manera hay muchas posibilidades de que queden fuera de los 16avos. Cabe destacar que América, quien fue el segundo lugar de la clasificación del 2022, enfrenta al último lugar de la clasificación de la MLS. Sin embargo, es porque la franquicia apenas está jugando su primer torneo. Y vaya que está haciendo bien las cosas. Siento que el América, ya con casi todo el equipo completo, no tendrá problemas y serán ellos quienes consigan el triunfo. Espero que les guste este formato de video y de ser así, apóyenme con un like, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos por Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram o por la red social de su preferencia. De esta manera, puedo seguir con este proyecto. Agradezco mucho su tiempo y nos vemos en el próximo video. Bye.